Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son las 6:30 de la mañana aquí en el puerto de Veracruz. Otro barco cargando vehículos. Y es el segundo de la semana. Estoy aquí en el malecón. Y bueno, me estaba yo acordando que exactamente aquí donde estoy parado, junto al monumento que un 7 de mayo de 1990, exactamente aquí, había un estrado por la visita de San Juan Pablo II. Fue un evento espectacular tener a una personalidad de esa categoría aquí en nuestro puerto de Veracruz. Y bueno, ese día reafirmó lo que durante tantos años todos los jarochos decimos, que solo Veracruz es bello. No lo dijo con esas palabras, pero dijo que Veracruz era la tierra de Dios. Y pues en la tierra de Dios todo es bello. Así que ahora sí ya nos lo reafirmó, solo Veracruz es bello. Bueno, ya que estoy aquí, les había yo ofrecido hacer un video sobre por qué Veracruz es cuatro veces heroico. Y aquí en el monumento, apoyándome con él, les voy a comentar lo que es. Vamos para allá. Bueno, empezamos. Aquí 1825, cuando la flota armada española quería, pues más bien no quería que el país tuviera un cambio político, y estaban impidiendo o querían impedir que México tuviera su independencia de ellos precisamente. Y bueno, se suscitó ese hecho aquí en Veracruz, uno de los tantos, y desde ese entonces se logró expulsar a los españoles de Veracruz. Querían tomar San Juan de Ulúa, pero se les impidió. Cabe mencionar que todo esto, todos estos eventos fueron protagonizados con la defensa entre la ciudadanía, las Fuerzas Armadas, y ya en las últimas intervino la heroica Escuela Naval Militar. Ahí les platico.